Ok, entonces en este segundo video ya tenemos nuestra carpeta de proyecto que la generamos desde el Project Window de Maya. está en proyectos, tengo TutosOFA 2. Y tengo Source Images. Y dentro de Source Images ya tengo mi vista frontal, mi vista lateral y mi vista top del mueble para ya poderlo comenzar a modelar. Ya en el video anterior vimos cómo preparar esas imágenes, guardarlas aquí en, en la carpeta en la que deben de estar, para que Maya las encuentre cuando yo las quiera utilizar o importarlas como, pues es básicamente como textura, pero me van a servir como imágenes de referencia. Ya está, puedo cerrar aquí y estoy en Maya. Entonces, hace rato, bueno, en el video anterior generamos ese proyecto nuevo, el -soria, le, generamos el proyecto nuevo, el de tutosofat2. Ese proyecto que generó su carpeta, ahora tenemos que ir a set project desde archivo. Hace rato solo lo generamos, pero no lo configuramos como el proyecto activo. Entonces, para eso vamos a ir a set project. Y nos va a abrir esa carpeta de proyectos de Maya. Por default, abre esa. Aquí están los que hemos estado usando en clase. Yo voy a seleccionar el tuto sofá 2 y darle set para definirlo como el proyecto activo. Ya está. En este momento, yo ya puedo empezar a trabajar dentro de esta escena. Incluso la voy a guardar de una vez. Le voy a poner archivo. Guardar escena como, es una escena vacía en este momento, la escena que se abre cuando empezamos a trabajar en Maya. Entonces aquí le voy a dar guardar escena como, y me la va a guardar por default pues en ese proyecto que acabo de configurar como el proyecto activo, tuto sofá 2, en la carpeta de escenas. Y le voy a poner, aquí le voy a poner sofá individual. Ahí está. Ya tengo esta escena. Mejor le voy a poner sala porque probablemente aquí también vaya a ocupar para generar la vista de la salita que va a ser su práctica final. Esta vez, recuerden, solo estamos modelando el primer sofá. Entonces le damos sala. Ahí está. Ahí le voy a dar a continuar. Me está recordando que es de estudiante la educativa, la licencia y listo. Entonces aquí. Vamos a necesitar tres cuadros en los que peguemos esas vistas para que nos sirvan de referencia para modelar el, el sofá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este, en este video. Comentaba en clase y repito que los que vamos a utilizar van a ser cuadros de Norbs para esas imágenes de referencia. Ahorita yo tengo mi cuadro, mi uh, herramienta de creación interactiva activa, la voy a desactivar en este caso. Ahí está, la desactivé, después la vuelvo a activar para los polígonos, está activada, de hecho. Entonces, para los north la voy a desactivar y voy a generar un plano cuadrado. Me va a salir un plano ahí al centro, que es un NORF muy pequeñito, pero lo quiero un poco más grande. Entonces, así seleccionado como está, voy a ir a los atributos de ese north. Dice North Plane Shape y Make North. Es lo que dice aquí en las pestañas de los atributos. Tiene otro par, pero ahorita las que me importan son esas. Y principalmente el Make North Plane 1. Aquí lo que yo voy a poder manejar es el ancho de mi cuadrito. El ratio, el radio o la relación ya viene a 1. Por eso es cuadrado. Aquí yo podría deformarlo, hacerlo más largo, más chaparro. Pero yo quiero 1. está. Y les comentaba en clase y lo repito, que vamos a trabajar con el doble del tamaño, pero considerando el tamaño de nuestra imagen de Photoshop, pero considerando que una unidad de, de malla son 100 píxeles. Entonces, si mi, pixe, si mi imagen era de 800, serían 8. Pero, como dije que el doble, voy a usar 16. Solo es para que tengamos un buen tamaño con el cual visualizar nuestro cuadro y sea fácil modelar, porque si lo hago muy chiquito va a ser todo muy encerrado. Y muy difícil de manipular. Si yo tengo un buen tamaño del, del cuadro para hacer mi mueble, me va a ser más sencillo. Probablemente hasta le voy a bajar un puntito. Le voy a dar 15. Ahí está. Se hace un poquito más chico. Y listo. Este es mi primer cuadro. Aquí voy a insertar o si sí, a pegarle la imagen top. ¿Cómo hago eso? Antes de ponerle una imagen, tengo que ponerle un material. Se los decía en clase. El material más útil para este tipo de operaciones es el Lambert porque no brilla entonces nos va a permitir ver bien sin destellos o rebotes de luz o cosas así nuestra imagen de referencia entonces yo voy a aplicarle ese material Lambert y acá inmediatamente me va a salir que tengo un Lambert 2 que está pues vinculado con mi con mi Norf Bien, entonces a ese Lambert le voy a cambiar el color, pero en vez de aplicarle un color le voy a dar a este ajedrecito que me va a abrir una ventana que me dice que si quiero ponerle algún tipo de textura y yo voy a usar una textura de archivo, ya que le piqué ahí donde dice file me aparece ahora image name y yo puedo aquí ponerle cómo se llama mi imagen. Pero si no sé, le pico a esta carpetita. Y aquí están mis tres imágenes que yo ya había guardado. Están ahí porque las guardé en la carpeta correcta, la de source images. Entonces le pongo referencia sofá top porque esta va a ser la de arriba y le doy open. Aquí dice open. Por el momento no lo veo porque no tengo activa la visualización de las texturas. Para eso, yo puedo ir a Shadings y seleccionar que me deje ver las texturas. Pero pues lo que voy a hacer ahorita es ponerle la tecla 6 y me lo activa desde el teclado. De todos modos tengo esas opciones aquí. Textura, dentro, fuera, dentro, fuera. Listo. Entonces, es muy útil que de una vez en mi vista cuádruple. Active esa opción en, las, en todas las vistas. Entonces yo puedo en las tres ventanitas que me falta picarle a de textura, textura y textura. Ahí está. Eso me va a ahorrar un paso más adelante cuando empiece a poner las demás vistas. Ahí está la top ya. Me regreso a la vista perspectiva y duplicaré la vista top. Le doy comando, bueno, el north este que tiene la visa top, le doy comando de control del PC para duplicarlo y ahora tengo dos, si yo abro mi outliner, voy a ver que tengo north plane 1 y north plane 2. En ese segundo north plane voy a cambiar la imagen, para eso primero tengo que cambiarle el material. Por el momento los dos están usando el Lambert 2, aquí lo dice. Porque lo dupliqué, entonces es igualito. Está usando Lambert 2. Pero le voy a poner uno nuevo simplemente aquí arriba. Recuerden que estamos en nuestra pestaña rendering. Si no, no aparecería esto. Le vuelvo a picar en Lambert. Y ahora dice aquí Lambert 3. Entonces le voy a dar a ese Lambert 3. Otra vez aquí, en el ajedrecito. Otra vez le digo que quiero un archivo. Y me va a preguntar qué archivo. Me manda este de Image, le doy la carpetita y, pues, esta vez va a ser la lateral. Vamos a poner la lateral. Ahí está, le doy Side. Dice que se va a ver así. Le doy OK, ábrelo y ahí está la lateral. Entonces, la lateral la voy a rotar un poco para que me quede como debe de ser, porque la estoy viendo en vez de verla en la lateral, que es esta. La estoy viendo desde la top y ahí pues no me sirve. La necesito en la lateral. Entonces la voy a rotar desde la vista perspectiva hasta que me quede viéndose en la lateral. Entonces voy a tomar mi herramienta rotar. Puedo tomarla desde aquí o darle E al teclado para que se active. Y la voy a girar. Me está girando el Nord 1. Yo quiero el Nord 2. Ahí está. De hecho voy a ocultar el NORF1, le voy a dar aquí donde dice NORF y le voy a dar comando H, control H, perdón, esa, ese comando si sí es con control. Entonces en la Mac y en la PC, control H. Y ya oculté el NORF1 para no estarme peleando con qué NORF está seleccionado. Quiero el 2, ahí está. Y lo voy a rotar. Desde... Mi channel box, puedo ver cuánto lo estoy rotando para ser muy preciso en cómo lo acomodo. Voy a ir a channel box. Y me estoy dando cuenta que me acerco a 90 en el Y. Entonces quiero 90 en Y. Ahí está. Y luego voy a tomar X. Le voy a poner así. Y me estoy dando cuenta que me estoy acercando a 90 en X. Entonces le voy a dar 90 en X. Listo. Me voy a poder ir ahora sí a mi vista cuádruple. Voy a cambiar a la herramienta Mover con la letra W. Y aquí me voy a ir a la vista lateral para que los pies de mi sofá coincidan con el piso del plano. Ahí se ve cuál es el eje, ¿no? Entonces ahí estoy recargando los pies del sofá. Listo, puedo bajar un poco esta vista para que quede ahí bien. Barra para regresar a la vista cuádruple. Barra para regresar a la vista perspectiva y voy a recuperar la visibilidad de mi plano de la vista top. Le voy a dar ahí clic y le doy control, shift, h para que me lo vuelva a mostrar. Ya tengo los dos. En la vista cuádruple puedo ver. La perspectiva tiene las dos y tengo el top y tengo el side. Me falta el front, entonces voy a volver a duplicar, me voy a la perspectiva, voy a volver a duplicar ese que está en el piso. Lo selecciono y le doy control D. Ahí está. Está seleccionado, estoy aquí confirmando que es el 3 el que está seleccionado y le aplico un nuevo Lambert para cambiarle la imagen. Nuevo Lambert. Y a ese Lambert acá me lo muestra. Le vuelvo a aplicar el ajedrecito. Le vuelvo a aplicar file. Y ahora en la carpetita... Tam. Voy a seleccionar la vista frontal. Y le doy open. Y ahí aparece. Aparece ahorita en el piso. Pero yo voy a seleccionar el plano 3. Y lo voy a empezar a acomodar. Lo voy a echar un poco para atrás primero para ya no tener problemas de que selecciono uno o el otro. Y ahora sí, lo roto para ponerlo de pie. Me voy a ir al channel box y ahí puedo ver que me estoy, me estoy acercando. Ya se trasladó en Z, está bien porque lo eché para atrás. Ya se está acercando a los 90 grados en X, entonces 90. Lo ajusto bien a los 90 grados en X. Y ese solo tiene que girarse en X en realidad. Si yo ahorita veo la vista frontal, pues ya mi sofá está derechito y visible en la lista frontal. Lo voy a mover, le voy a dar W para otra vez llevar los pies, las patitas del sofá al piso. Y otra vez con Option y el botón de en medio, bajo mi vista. Para acomodarla, ahí está. Entonces ya tengo top, front, side. Y acá tengo en la vista perspectiva las tres. Ahora esta está un poco lejos. La voy a hacer que se pegue aquí para que se vean un poquito más. Un último tip que nos puede servir aquí para que no tengamos una cara negra en ninguno es que en la opción de esta ventana de perspectiva de iluminación, Lighting, le pongamos To Side Lighting. Ahí está. Y entonces, ya lo vemos por los dos lados para que cuando necesitemos modelar, de cualquiera de los lo, de los lados pues ya vamos hacerlo así lo voy a dejar algunas personas suelen enviar este hacia alguno de los lados para hacer como una caja yo lo voy a dejar así porque lo tengo bien delimitado en el centro porque sólo voy a modelar el lado derecho del sofá y luego lo voy a reflejar para tener el lado izquierdo porque pues es un, es un modelo simétrico y así hacer muy rápido modelar la mitad y reflejarla. Entonces, en este video vamos a dejarlo aquí. Ya pusimos nuestras imágenes de referencia. Las tres imágenes se ven en la vista perspectiva. Y las tres imágenes se ven en la vista cuádruple. Es un buen momento para detener el video y empezar otro.